Hola amigos pescadores, bienvenidos a este nuevo del Pescador TV. Hoy comenzamos con una buena noticia. Vuelve uno de los torneos más importantes de pesca de costa en el mar, las 24 horas de la Corvina Negra en Reta, Orense y Claromicó. Un torneo tradicional que se suspendió en las últimas dos ediciones por la cuarentena, pero que ahora tenemos la suerte de poder volver a disfrutarlo. Entrega 20 millones de pesos en premios. Hay muchísimos premios, también premios por pago anticipado, premios entre todos los participantes, por sorteo. Literalmente las playas se llenan de pescadores en busca de ese trofeo, de esa pieza que le haga retribuir algún premio. Así que una vez más los invitamos a que vayan. Está organizado por el Club de Cazadores de Tres Arroyos. Visiten la página web y el teléfono que ven en pantalla. Inscríbanse y disfruten de esta nueva edición de las 24 horas de La Corvina Negra en Reta, Orense y Claromicó. A ver si podemos sacar algo. No, la verdad que creo que hasta ahora es un éxito todo. Esperemos que todo termine así, que sea todo normal. Así cuando termine el concurso festejamos acá entre todos y entregaremos los premios. Unos 6.16 acaba de pesar este ejemplar. Un pichón para todos, pero viste, la última palabra la tiene él, que obviamente, es el que sabe. Este, estamos casi seguros que sí. Una alegría, te digo, inmensa, porque hacía muchos años que no salía. Te vemos emocionado. Creo que va a terminar con mucha alegría. Bueno, así que bueno, muy contento. Tratar de apoyar donde podamos, desde lo que hace a lo personal y también desde el municipio, a todo lo que es la movida esta de la Corvina Negra, porque realmente es algo que nos enorgullece a los tresarroyenses a nivel regional, nacional y hasta internacional. Ángel Bustos, Julio Núñez, Rubén Arrupe, el podio de la variada. La Corvina Negra vuelve a la ganchera. La Corvina Negra vuelve al podio. Se transformó en el hombre de la jornada. Llega desde Mendoza, Carlos Alzogaray. Y la banda del Pomelo. Gustavo Barrio Nuevo, segundo. Alejandro Siapina, tercero. Raúl Guillermo Gómez, cuarto. Trofeos arriba. Esa es la foto que queda en la historia. Ese es el aplauso de todos ustedes. Este es el podio de las 24 horas de la Corvina Negra. Sábado 12 y domingo 13 de febrero, 24 horas de la Corvina Negra en Claromicó, Reta y Orense. Más de 20 millones de pesos en premios. A la Corvina de mayor peso, al primero 3.500.000. Segundo, 1.700.000. Tercero, 1.500.000. Cuarto, 1.000.000 de pesos. Quinto, 500.000 pesos. Sexto, 400.000. Y 44 premios más en electrodomésticos, camping y pesca. A la variada de mayor peso, al primero 1.500.000 pesos. Y 9 premios más en electrodomésticos, camping y pesca. Sorteo especial entre todos los participantes de 2.500.000 pesos. Sorteo por pago anticipado hasta el 4 de febrero. Al primero, 1.500.000 pesos y 14 premios más en electrodomésticos, camping y pesca. Además, premio a la dama cadete, socio y tresarroyense clasificados en Corvina. Inscripción general 12.500 pesos. Socios del club y acá damas y menores de 12 años 10.000 pesos. Organiza Club Cazadores Tres Arroyos. Sábado 12 y domingo 13 de febrero, 24 horas de la Corvina Negra en Claromicó, Reta y Orense. La Unión Pesca presenta sus nuevos productos. Excelente colchoneta, ideal para el camping o la playa. Nuevo copo de pesca con mango extensible con materiales de primera calidad.
Excelentes cantimploras cactus en varios modelos y colores. Comunicate al teléfono 11 54 31 7103 o por WhatsApp al 11 67 25 2300. Visita www.launionpesca.com.ar. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 11 65 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Pescador, camisetas personalizadas con filtro UV y secado rápido. Podés pedirlas al 11 33 57 1065 en Instagram Pescador Camisetas. Ya estamos en el puerto de Mar del Plata por abordar la embarcación de la empresa Aquafish de Mariano de la Rúa, a quien, bueno, agradecemos también estas imágenes. Lo que es comenzando ya la temporada de pesca de limones, arrancó muy bien y por supuesto también se mantiene la pesca durante todo el año, ya sea de mero, chernias, salmones, la pesca de altura, que también se puede aprovechar en una misma jornada de pesca. Si bien se suele separar y hacer pesca de limón por un lado y pesca de altura por otro, pero llegado el caso se puede llegar a compartir. La firma Aquafish tiene todo lo necesario para tener éxito en una jornada de pesca. Hace muchos años que están operando la zona, mucha experiencia, y bueno, ya conocen bien los desplazamientos de los cardúmenes, así que es muy importante para tener una jornada exitosa aquí en La Feliz, en Mar del Plata. Esperamos que les gusten las imágenes y disfruten de estos lindos videos.
En Uruguay, Tulín guía de pesca. Salida de pesca en busca de las grandes tararías azules del Río Negro. Cuenta con embarcación tracker de 5 metros 20. El servicio incluye guiada, combustible, almuerzo y todo el conocimiento para dar con estos trofeos tornasoles. Comunicate al 598-98-2763-13 o en Instagram Tulín guía de pesca. Ahora Fresh Air te ofrece la posibilidad de comprar online, sin moverte de tu casa, con el mejor asesoramiento y los mejores precios. Todos los medios de pago y hasta 18 cuotas sin interés. Visita el Facebook FreshAir.a. o al Instagram FreshAir.ok y shops.mercadolibre.com.ar/fresh-air. Podés comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visita su web www.freshear.com.ar. Este es el carrito para transportar las reposeras, muy práctico como puedes ver. Lo bueno de este carrito es que es de industria nacional, de la marca Sousa, que es todo en aluminio, está todo hecho completamente en aluminio, hasta inclusive la mesa. Esto es un carro que después se hace mesa, ahora vamos a mostrar cómo. Lo bueno, fíjate en el detalle de las ruedas, que son las anchas, las ruedas bien anchas, que no se traban en la arena, ¿sí? Esto colocamos las reposeras acá, también se puede poner. Cuando no lo cargamos tanto de reposeras, mucha gente le pone una conservadora ahí y la atamos, inclusive ya viene con un suncho el carrito. Y después cuando estamos en la playa, lo usamos como mesa. Para almorzar, para jugar a las generalas, a las cartas, para todo lo que lo podemos usar en la playa. Así que bueno, con el carrito, las reposeras, no duden en comunicarse, como decimos siempre, estamos en plena temporada, así que esperamos su consulta. Bueno amigos, les vamos a mostrar un videito muy simple cómo armar una de estas carpas automáticas para que vean que cualquiera lo pueda hacer y es rapidísimo. Extendemos las cuatro puntas de la carpa. El Arco Iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta, o comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-83-3831. La mejor fruta y verdura de la zona. Lo buscó el tipo. Ya está rico. Ahí viene. Ahí blanquea. Muy bien. Dale una vueltita más. Ahí nomás. Muy bien, chiquito. Muy bien. Ah, bueno. A verlo. Ahí lo tenés al viento.
Dale, 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 campeón, dale, dale. Le está dando mucha chance al pescado. Dale, Dani. Aguantá, aguantá. Si te pide, aguantá. Eso, eso, eso. La hélice. Dale, dale, ahí, dale, dale, mételo, 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 grande, grande, grande. ¿Hay otro abajo? No, sí, otro. Ah, tírenlo allí, tírenlo allí. Qué pescado, vení. ¿Y? ¿Y? ¿Pelea, no pelea? ¿Tiró? Ah. Bárbaro, che, genial. Bueno, a verlo, a verlo. Genial. Frank, número uno, Frank. Frank. Yo le dije que iba a ser él, boludo. Claro que sí, boludo. Nueve. Guarda el agujero, Dani. Si podés levantar un minuto para verlo nomás. Para que lo así corto. Uf. Berizo, el guía Facundo Álvarez te invita a pescar las grandes bogas de los malecones. Incluye desayuno, almuerzo, líneas, equipos de pesca, embarcación tracker cómoda y segura. Promoción en días de semana, 4.000 pesos por pescador. Comunicate al 2215 92 1746 o en Instagram Facundo6625. En Berizo, Nico Quinn te invita a pescar toda la variada de verano. Bagres de mar, bogas, dorados, patíes y mucho más. Cuenta con embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias a los mejores puntos de pesca. Comunicate al 2213 55 11 78 o visita el Instagram Nico Pesca A. Promoción en día de semana, 4.000 pesos por pescador. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44 o visita www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunicate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. Fábrica de cabañas, el Picapalo.
Entre Ríos, Argentina. Ya se viene el verano y en Palace Fishing Shop vas a encontrar todos los accesorios para tu kayak. Búscalo en todas las redes sociales como arroba Palace Fishing Shop o comunicate al teléfono 3412 50 43 53. Domingo 6 de marzo de 10 a 16 horas, 6 horas a la Corvina de Mayor Preso en Balneario Claromeco. Organiza Club Recreativo Chegoyen de San Francisco de Belloc. Primer premio, una Toyota doble cabina 4x2 0 kilómetro. Segundo, 1.000.000 pesos. Tercero, 400.000. Premios hasta el 35º puesto. A la variedad de Mayor Preso al primero, 200.000 pesos. Segundo, 100.000. Tercero, 50.000. Además, premios a damas, cadetes y socios. Y el sorteo especial entre todos los inscriptos de un Toyota Etios 5 puertas 0 kilómetro. Inscripción general 9.500 pesos. Damas, cadetes y socios 9.000 pesos. Las anticipadas hasta el 25 de febrero participan por el sorteo de 500.000 pesos. Domingo 6 de marzo te espera una Toyota en Balneario Claromeco. De la ría de Ajó. En esta oportunidad estamos con el Mula Juárez. Hola, Mula. ¿Qué pinta? ¿Queremos tener suerte hoy? Por ahí, se viene dando. Bueno, ya tenemos todas las cañas en el agua. Es un rato largo. Estamos en la punta del Sanzuá, frente al cartel de la reserva, en el sitio del arroyo del Sanzuá. Y acá, la punta de Sanzuá, con las cañas. Allá enfrente, dos campamentos. Seguimos, se va a agarrar todo el sol de frente ahí. Tenemos a Martín y a Joaquín. Y allá al fondo se ve la bandera de Boca, de que para mí es la bandera de Corcho Rodríguez. Y hace un rato vimos sacar una morita. Bueno, acá lo tenemos a Juan, que está al lado nuestro. ¿Ya sacó una o viene? La viene sacando, a ver qué pasa. ¿No, Juan? Viene. ¿Viene? Viene saliendo. Un día de mucho viento, marea muy alta. A ver si escuchan el ruidito del reel. Era lo que tanto estábamos esperando, ¿no? Sí. Era lo que estábamos esperando. Estamos haciendo el aguante de la mañana para agarrar este lugar. Momento soñado por muchos, ¿no? El momento que estábamos esperando. Ya de paso le contamos a la gente cómo encarnaste, con qué carnada estás tirando en realidad. Cangrejo. Cangrejo, ¿no? Es lo único que pica, ¿no? Ahí viene, Ahora. Ojo, escuchen el ruidito. Vamos a jugar, agarralo el trofeo. Mirá que bonita, Juan. Mirá que bebé. Hermosa corvina. Es lo que venía a buscar. Para despedir el 2021. Hermoso. ¿Qué fecha es hoy? 28. No tengo 28. De diciembre. 28 de diciembre. El día del inocente. Tienes razón. Mirá. Hermosa corvina. Hermosa. ¿Qué andará? ¿10 kilos? Sí. ¿Tiene que andar 10 kilos? Sí. No parecía. El pique. Pique suavecito. Muy suave. Y mirá cómo vino enganchadita. Mirá.
Mirá, de abajo ahí. Vi que muy suave, que no parecía, cuando la cañé, parecía que no tenía nada. Bueno, vamos a ver si sacamos otras. Acá, como ven, un atardecer soñada, una postal. Te va sueño. A ver, Joaquín. Acá estamos. Acá tiene Joaquín una linda, linda corvina. La verdad que sí, Marco. ¿Eh? Linda corvinita. Linda pelea, ¿no? Muy buena pelea, la verdad que sí. Bueno, esperemos que se dé el pique ahora. Y ahora me parece que es el momento. Está en plena bajante, ¿no? Exacto, sí, así, plena bajante, y bueno, a esperar que vengan más. Mirá, qué linda, ¿verdad? Hermosa, chico. Espectacular. Bueno, a seguir. Vamos que se puede, vamos que se puede. Mira que pesada, linda. Mirá, hermosa. A ver, levanta. ¿Y qué se siente la primer corvina? Pero no de la temporada, de la vida. La primer corvina que saca. Emocionante. En mula. ¿Y tiran? Hermoso como pelea, chica. ¿Sí? Qué bicho hermoso. Bueno, la verdad. Se lo dedicamos a toda la gente que mira Maco Pesca, ¿no? Exactamente. ¿Y para quién más? Para mi compañero de la estación. ¿A todo eso, no? Sí, para ellos, sí. Espectacular. Para mis amigos, para la picha Potancini también. ¿Para la picha? Sí, para todo eso. Una nueva jornada. Ya, como verán, estamos guardando todo. Ya saqué las cañas. Vamos a empezar a desarmar. Muchachos ya de al lado. También la están recogiendo. Como vieron las imágenes, acá nosotros, va, en realidad Mula sacó una sola, y los chicos de al lado sacaron tres.